Pues les doy la bienvenida a todos para este último encuentro donde vamos a, a agilizar unos procesos, vamos a hablar de los tipos de currículum, qué son los perfiles, qué son, cómo se crea un perfil dentro del diseño curricular y por qué debemos reconocer esos perfiles dentro de nuestro diseño curricular, cuáles son los fundamentos que deben tener su currículo y que debemos conocer al momento de desarrollar nuestras actividades o cátedra, asimismo que es cuáles son los componentes, aparte de ese currículo eh, que hacen vida y que debemos reconocer como eh, lo que son los elementos básicos que estructuran la currícula actual nuestra ¿Ok? No sé si se observan la lámina ¿Alguno, Erika, me puede dar la información? Sí, señor bueno. Perfectamente, muchas gracias ¿Y yo me visualizo o no? Creo que sí. No, señor, usted Uy, no. ¿Qué pasaría? <risa> Disculpe. <risa> ya yo estaba preocupada de si será mi computador. No, ya, 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 ya ya vi, ya vi. Listo, ya. ahora sí. Ya, ya, sí. <laughs> bueno, mi profesor. Súper. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a, a seguir creciendo, ¿sí? Eh, interrelacionando nuestras diferentes experiencias a nivel de los diferentes niveles de educación, sea educación preescolar, básica, eh, diversificada, profesional o a nivel universitario. Ok. Entonces vamos a interrelacionar como lo hemos venido haciendo, donde vamos a discutir primeramente uno de los tipos, eh, la lámina, y posteriormente eh, doy un grupo de palabras para tres personas para que intervengan y den un aporte sobre la actividad que estamos ejecutando. Muy bien. ¿Les parece? Bien. Sí, doctor, está muy bien. Ok. Eh, para dar una pequeña síntesis, porque por lo general digo que lo que hemos desarrollado, el plan de evaluación va a quedar abierto hasta la primera semana del mes de noviembre para poder cerrar. O sea, es decir, pueden aquellas personas que quieran modificar o subir su actividad la pueden hacer. Asimismo, dentro de nuestras actividades de clase en los primeros encuentros tuvimos que hablar de lo que era currículo y de lo que era calidad, de lo que era calidad educativa. Uno de los aspectos de los que señalábamos que el currículo era un conjunto de planes, de estudios, de programas, metodología y procesos que contribuyan a la formación integral del ciudadano que requerimos actualmente y que está contemplado con una identidad cultural y social, que está contemplado dentro de la constitución de cada país y dentro de las diferentes leyes y normas preestablecidas dentro de cada país. Pero que el currículo tenía eh, una esencia que. De una directriz a nivel mundial que la emanaba la UNESCO y que cada país lo adapta de acuerdo a su situación o condición social para hacer de esos eh, una estructura que conllevara a formar ese futuro ciudadano que requerimos actualmente primero a nivel mundial y, y luego a nivel eh, regional. Eh, los elementos que conformarán el currículo, hablábamos que son los perfiles, objetivos, competencias, eh, contenidos, las estrategias pero que se desarrollaban cuatro procesos cada currículo, que el primer proceso era el diseño, el segundo era la implementación de ese diseño, el tercero era la ampliación o desarrollo de ese diseño curricular y por último la evaluación, que no por estar de último era que siempre se iba a ejecutar la evaluación a lo último, no, recuerden que la evaluación siempre va a ser continua y constante, pero que... Dentro de nuestras herramientas, cuando nos llegaba a nuestras manos, ese currículo a veces nos llegaba solamente lo que era el contenido, la estrategia, la actividad sugería, más los objetivos. Pero nosotros como docentes, o como rectores de nuestra institución, deberíamos reconocer el currículo como tal, porque solamente no conforma eso el currículo. El currículo está conformado también por fuentes que nos van a orientar de qué manera vamos a conllevar o formar ese futuro ciudadano en el cual requerimos y que entre esas fuentes entran principios filosóficos o eh, los principios filosóficos, los principios socioculturales, los principios epistemológicos, el psicológico, el pedagógico y unos tantos que íbamos a desarrollar en cada uno de ellos. Otro de los aspectos de lo que hablamos fue de lo que era calidad educativa, porque una de las maneras de poder enfocar cuál era la demanda y qué debía ofrecer el funcionamiento del sistema educacional era contemplando qué era calidad educativa. Y la calidad de la educación forma parte de ese funcionamiento de ese sistema educacional en el cual contamos. Entre esos aspectos teníamos que tener claro... Eh, la calidad educativa son parámetros preestablecidos y que nos permiten en, eh, en el momento del diseño enfocar claramente cuál es la demanda de nuestra sociedad, o sea, qué nos exige nuestro entorno social y qué debíamos ofrecer como institución. Y que lo que ofrecía la institución era docentes actos. ¿Aló? ¿Y aló. que lo que ofrecía la actos. <coughs> Docentes aló, actos. Aló. Docentes actos que nos conllevara. A crear un fomento de un proceso de enseñanza pertinente a través del recurso humano y material con el cual contáramos. Y que mientras que la demanda era la exigencia que nos hacía la sociedad actual, el futuro ciudadano que teníamos que formar cubriendo sus necesidades de aprendizaje. Es allí donde nacía la parte enseñanza y aprendizaje, que es lo que conforma la calidad educativa. Otro de los aspectos de lo que hablábamos era que el currículo. Como lo dije, era la esencia y venía primeramente a nivel mundial por una directriz, que esa directriz la emanaban a nivel internacional el, eh, el ente rector, que en este caso sería eh, a nivel mundial la UNESCO, que lo que daba era alineamiento, más no, cada país tenía que adaptarlo de acuerdo a su idealidad y realidad ideológica, social, cultural para poder dar ese aporte ese ciudadano que requeríamos primero a nivel mundial y el ciudadano que requerimos en, en nuestra sociedad en nuestro entorno en nuestro país ¿ok? y que una vez eso la UNESCO enviaba esos lineamientos eh, lo adaptaba el Estado a través de la política educativa y del proyecto educativo nacional y que esa política educativa y ese proyecto educa eh, eh, educativo nacional se enfocaba dentro del currículo y que eso lo que buscaba era el currículo, era delinear, eh, como le dijera yo, la formación o la práctica social de ese ciudadano, que fuera productivo, proactivo, que era el perfil que buscamos a través de lo que anteriormente les dije. Que cada currículo tenía fundamentos, basamentos teóricos que me permitían orientar ese proceso para hacer una formación de calidad de acuerdo a los lineamientos que emanábamos a nivel internacional y nacional de acuerdo a ello. Y que la institución se encargaba de ello a través de la misión y visión para llevar una innovación curricular activa y acorde a la exigencia. También hablamos de lo que eran las teorías mmm, curriculares y que la teoría curricular se enfocaba en lo que era eh, un aspecto que eran las políticas del Estado, mal aparato ideológico del Estado, y que eso lo, era, lo dirigía a través de las políticas Educativas, que eran las que respondían a ese sistema educativo, y que nuestro diseño curricular estaba conformado por un diseño estático y por una parte dinámica, y que ese diseño curricular, lo estático, era lo contemplado con los objetivos y contenidos, pero recordáramos que esos objetivos y contenidos teníamos que adaptarlos de acuerdo al entorno social y a la ideología política, y que había un currículo dinámico que era. Las estrategias metodológicas, la actividad y el recurso. Es decir, que ahí entraba en juego el rol del docente como profesor gráfico, con ese sentido de vocación, que era adaptar su estrategia y su actividad y sus recursos de acuerdo a la, la realidad de su entorno. Porque a veces nos conformábamos con solamente recibir y que el, el currículo y nos apegábamos solamente a que eso fuera como una guía de copia. Yo copiaba mi estrategia igual como estaba en ese libro o ese, esa orientación y no lo adaptaba de acuerdo a la realidad en el cual estábamos contextualmente. Recordemos que nuestras eh, instituciones o nuestras instituciones o organizaciones educativas están en diferentes sectores y de acuerdo a esos sectores y a esa realidad tenemos que eh, enfocarnos. Recuerde que hay características socioculturales, eh, tenemos zonas de... de, de en, en deprimiento y zonas con bastantes recursos, como también contamos con diferentes eh, re, culturas, como la cultura indígena, culturas eh, tradicionales de nuestro estado del país, y que debíamos adaptar ese currícula de acuerdo a ello. Eso pasa más que todo en la educación preescolar y en la educación básica eh, y diversificada, que ya a nivel de educación universitario cambiaba la situación. Porque era de acuerdo a la realidad de la universidad, al contexto y a las necesidades que tenía cada uno de ellos para hacer y formar un profesional digno de acuerdo a las características que iban a dar y que eso lo iba a estar enfocado claramente dentro de la currícula y dentro del perfil de, de ese futuro eh, profesional o profesiográfico. Y que ese futuro profesional, pues claramente teníamos que llevarlo también a la realidad. Que había unos perfiles que íbamos a hablar más adelante, que hoy lo vamos a hacer, donde íbamos a hablar del perfil alfa, el perfil vieta y el perfil gamma, que era lo que me indicaba el perfil profesional y el perfil eh, personal que debería tener ese, ese futuro eh, profesional. Asimismo, se habló de la evolución del currículo desde el año 1935 hasta actualmente, donde a veces el currículo lo tomaban como un conjunto de experiencias del alumno bajo las orientaciones de una institución o organización educativa, pero que hoy en día tenía muchas otras definiciones y que los invocaba a eso, que más que todo se hablaba que el currículo actual es un currículo producto de la historia social de un modelo que depende de proyectos políticos, sociales, que se, se enfocan en diferentes momentos históricos y que era más contextual y más fácil de adaptar de acuerdo a la realidad. Y que una de nuestras experiencias que fue y la cual nosotros vivimos y que estamos actualmente, gracias a Dios, hoy en día todavía en este mundo terrenal, que fue la situación de lo que fue la pandemia. Y la post pandemia que nos llevó a un poco a reflexionar sobre la diferente. Y ahí es cuando se vio la flexibilidad del currículo, porque tuvimos que adaptar muchos procesos, ¿sí? A, 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 lo, que era, a lo que estaba sucediendo en el momento. Y tuvimos que eh, enfocarnos sobre lo que era un currículo inclusivo inclu y un currículo oculto, por cuanto el currículo oculto me permitió eh, adaptar esas necesidades a lo que es en verdad actualmente nuestras eh, 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 situaciones. Bien, otro de los aspectos que desarrollamos y, y ahí pasamos a lo que fue eh, lo que íbamos a ver hoy. Ese es a grosso modo un resumen de lo que hemos visto en las dos últimas actividades, claro. Mínimo ese resumen, pero la idea era que estuviéramos un poco al día y recordáramos algunos aspectos de todo eso, ¿verdad, Bonnie? Payares. Sí, señor, así es. Bueno, y eso, claramente profundizamos en cada una de las temáticas y la idea así era es. que ustedes se colocaran al día. Esa okay. es mi, mi estrategia y mi forma de siempre dar la clase, porque creo que es necesario. Lo hago un poco acelerado claramente, porque se supone que hemos desarrollado. Y ahí creo que hay una profesora, un profesor que se está integrando y era necesario que visualizara. Sin embargo, no el video de cada actividad, lo van a subir o ya está dentro del aula virtual. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar qué son los tipos de currículo. Y yo tomé solamente dos clasificaciones del tipo de currículo. Entre esas dos clasificaciones encontré la de Posner y la de Díaz Barriga y Sacristán. Eh, posner habla de cuatro tipos de currículo: el currículo documental, sí; eh, el currículo real vídeo operacional, el currículo oculto y el currículo nulo. Eh, ese currículo oficial es el documental que es el que nos llega a nuestras manos. Que a veces nosotros, como docentes, no solamente nos enfocamos en la asignatura, si es una asignatura que nos otorgaron o un módulo o un curso, y si no, solamente nos enfocamos en los contenidos y estrategias y objetivos, pero olvidamos un poco otros eh, aspectos que tenemos que profundizar, como el aspecto conceptual o, va, o los fundamentos conceptuales, y también nos olvidamos de eh, enfocarnos en cuál es el perfil que requiere o me exige ese nivel de educación o ese futuro profesional que vamos a egresar dentro de una universidad. Entonces nos dedicamos solamente que cuando tenemos ese eh, currículo oficial es el documento solamente a lo que vamos a desarrollar. Y nos olvidamos de que cada uno tiene una diferente forma de abordar los contenidos. Ejemplo, hay contenidos en el área de matemáticas, voy a decir una, una materia como tal abierta en, a nivel universitario y ustedes me van a decir l, eh, qué opinan de ello. A veces los docentes de matemática, como en este caso mi persona, como CT Matemática, tomamos la matemática 1, por decirlo así, o cálculo 1, y lo desarrollamos para el contador, para el lic futuro licenciado en matemática y para el administrador de la, misma manera, de la misma manera. Y desarrollamos los contenidos como si fuera lineal para los tres tipos de profesionales que estamos formando dentro de una universidad. ¿Ok? Y nos olvidamos que debemos contextualizar esos contenidos del área de matemática de acuerdo primero al perfil que estamos formando y de acuerdo al profesional que va a ejercer y qué rol va a ejercer. Si es un contador, yo tengo que vincular esos contenidos del área de matemática en cómo los va a aplicar. Dentro de, la, de, de los procesos contables. Y si es un administrador, ¿cómo va a aplicarlo dentro del proceso administrativo? Y si es un docente en matemática, yo tengo que enseñarlo a profundizar de cómo puede él. Sistematizar y llegar a ese estudiante, el cual él va a formar. Que igualmente lo debe conocer el de contaduría, pero un docente en el área de matemática debe profundizar de qué manera se aplica en el real contextual y cómo yo debo llegar al estudiante para que vea que todo lo que está dentro de nuestro eh, contorno o, o, o aspecto real o vida real es un número. Y que está contabilizado como un número. Si cuando nacemos somos un número y cuando morimos también somos un número, porque nos ubican en un sitio con un número y ubicamos el puesto. En el 320 se encuentra tal persona. Y cuando tú naces, nace con un número también asignado. Entonces, eso es una vía. Ese es el aspecto como numérico, ¿no? El aspecto conceptual. Lo mismo pasa en el área del lenguaje y comunicación. Tengo que ver de qué manera se lo maneja. De acuerdo al perfil que voy a formar de ese contador, de ese administrador y de ese futuro educador, formador a potencial. Entonces, tenemos que estar claro que, eh, según POSNE, sí existe ese currículo oficial, que es el que tenemos en nuestra mano, pero cuando nos llega a nuestras manos, tenemos que estar claros en cómo aplicarlo. Y ahí es cuando surge el currículo real, vivido, operacional, que es el práctico, que es el que le estaba explicando. ¿Ok? Pero dentro de ese currículo también vamos a encontrar otro tipo de currículo, que es el oculto. Y ese currículo oculto es lo que preestablecemos. Ejemplo, en una institución educativa hay normas, sea universitaria o sea cual sea, porque si no hay una norma, pues uh, eh, se va a formar un caos en esa organización. Y esas normas es el, no, no, no están establecidas dentro del currículo real y oficial, sino algunos aspectos eh, eh, específicos, aspectos generales pero no específicos, los cuales debemos nosotros enfocarlos de no dentro de nuestro proceso de formación. Y ese currículo oculto es el que permite eh, fortalecer esos valores de educación inicial o preescolar, de educación primaria, de educación básica o de edu educación universitaria. Y es donde debemos fortalecer muchos otros aspectos. Un profesor de matemáticas no se debe dedicar solamente a, a dar clase, eh, a formar solamente en el área conceptual numérico, sino tener que ir más allá al procedimental como lo real vivido, pero también a ese concepto procedimiento, a esa actitud de cómo lo va a asumir y cómo lo va a desarrollar. Ese futuro contador también tiene que saber de manera conceptual y procedimental, como la, pero no podemos dejar a un lado. Esa, esa situación actitudinal que debe de qué manera asumirlo, como es su ética o su forma de asumir esa, ese rol dentro de la sociedad. Bien, y ese es el currículo oculto en el cual nosotros, como docentes, en el momento de planificar, lo vamos plasmando y lo vamos evidenciando. Y el, curril, el currículo nulo que no está presente, que hay un ejemplo muy vivencial que nosotros lo vivimos, eh, valga la redundancia, que fue la, la situación pandemia, que era, no estaba presente dentro de nuestro esquema o currículo, pero tuvimos que adaptar muchos aspectos para crear esa conciencia sí de, de, de en el estudiante y en la misma sociedad de lo que estaba sucediendo y la realidad de la cual estábamos viviendo y que deberíamos conllevar a que a prácticas más sanas en los procesos de formación eh, hay culturas por lo menos eh, observo en Colombia que cuando una persona siente y no es antes eso pasaba antes de la pandemia una situación de virosis usan su tapabocas situación que no pasaba en otros países ok el estudiante iba con una virosis y no utilizaba tapabocas o algún virus y eh, era abierto y podíamos contaminar a otros a otros a otros estudiantes tuvimos más formas de hacer conciencia entre la sociedad y eso y eso es un currículo nulo una situación de un terremoto ahí es cuando nos acordamos que tenemos que crear sí, conciencia en el estudiante verdad y que debemos hacerlo y crearlo dentro de nuestra planificación situaciones que van sucediendo a nivel mundial los tornados, los eh, huracanes, eh, situaciones de países donde tienen eh, o sectores donde tienen zonas volcánicas, que sucede una situación, formas de evacuar, que de repente no está contemplado dentro de nuestra currícula, pero que debemos adaptarlos. ¿Ok? Eh, no sé si alguno quiere, Lemi quiere participar. Sí, doctor, buen día. Buen día, pues, Lemi, ¿cómo bueno, estás? Eh, muy bien, doctor, muchas gracias pues eh, básicamente sería como re, re, replicar todo lo que usted nos estaba compartiendo en estos momentos no acerca de todos las, los diferentes tipos de currículo que hay pues uno realmente los maneja pero uno no los conoce así como digamos de manera específica y puntual eh, de forma digamos amplia uno va mirando porque evidentemente lo primero que se nos da y bueno ni siquiera sabía quién los proponía no sabía que según Kochner había esos cuatro tipos de de, de currículum y que verdaderamente uno lo primero que hace es qué es lo que es mi área, ese mi grado eh, que me asignaron en este año. Entonces, bueno, cuál es el plan de estudios que hay para este grado? Entonces, ahí ya uno de alguna manera está tomando lo que es el currículo documental, uh -huh. que es el documento como tal, pero no tenía como ese conocimiento de que hubiese pues quién lo se ponía y que eh, específicamente así, que ya cuando uno lo lleva a la práctica y cuando uno ya lo pone en funcionamiento dentro de su aula de clase. Ya es lo real, es lo unido, es el práctico, no es el operacional. Y aunque implícitamente eh, de a uno tampoco lo sabía. O sea, si usted me llegara a mí en ese momento a decir eh, esas eh, condiciones, pautas que usted demarca y que usted llega a esos acuerdos con sus estudiantes, ¿ese qué tipo de currículo es? Mira, corchado. Ahora ya entiendo que es el oculto, que es aunque no está implícito dentro del documento y no está establecido de manera a, digamos de específica, uno sí lo lleva a la práctica porque uno con los muchachos sí dice bueno, el encuentro se va a dirigir así o lo que usted hizo ahorita, por ejemplo mi clase, me gusta siempre hacer una introducción entonces uno está atento a la introducción para hacer el recorderis anterior entonces escuchamos y si vamos a participar lo vamos a hacer de estas formas o sea, todas esas normas que de pronto uno como maestro tiene ya establecido para el encuentro, pero realmente no, no tenía como claridad de que de, Quién las soportaban y cómo era que realmente nosotros los estábamos viendo. Y obviamente lo que usted está diciendo, mire cómo nos tocó de una manera eh, abrupta, pero eh, muy práctica, adaptarnos a todo lo que fue pandemia. Y que eso fue algo, digamos, totalmente muy, muy, muy relevante y significativo, porque nosotros maestros ya estábamos como encasillados al encuentro presencial. Es más, uh -huh. muchos llegamos a pensar que eso hasta iba a llegar. ¿Cómo? ¿Cómo íbamos a evolucionar? Y dada esa necesidad que se aflora, hubo una solución. Y entonces sí. nacieron los encuentros y mire, y gracias a esto ahora podemos disfrutar nosotros también de esos avances. Porque si no hubiera existido a la educación en sincrónica, pues no hubiera tocado a nosotros que asistir presencialmente a la universidad, estar allá y mire que con todo esto se puede adelantar y mejorar. Porque obviamente mire cómo nos da la apertura a muchas personas que están en, en diferentes lugares a nivel nacional y cómo podemos conformar este equipo de personas y maestros que están, eh, aunque están en otras regiones. Nos podemos reunir para seguirnos formando y seguir avanzando en este crecimiento eh, pedagógico y, y, obviamente, vocacional, ¿no? Que es lo que nos inspira. Entonces, pues, maestro, hasta el momento, pues todo muy claro. Muchísimas gracias. Y no sé qué más podría decir. Ya mirar, bueno. política, lo, lo que usted nos vaya compartiendo. Muy ok, gente. Leme. Me parece muy, muy eh, bueno su aporte. Y mire, que nosotros aprendimos, nosotros sentíamos miedo a, a utilizar estos recursos tecnoformativos. Y nos llevó la situación de pandemia a familiarizarnos aún más con estos recursos y que nos han sido innovadores. Y de alguna manera siempre hablábamos que estos recursos ternoformativos eran muy fríos y resulta que no, son de una manera también se puede dar la efectividad. Y de una manera se puede dar la interacción y el intercambio de experiencias. Mira lo que estamos haciendo y viviendo y que es un crecimiento. Y yo ya hablaba que la afectividad, porque a veces hablamos que, que estar en el aula, la caricia y la afectividad es tocar, decir está bien o está mal y en alguna manera con la palabra y el gesto, y mire, aquí con la palabra y el gesto estamos haciendo afectividad, y con la manera de expresar nuestra, nuestra gestualizar, todo este proceso nos conlleva a decir, oye, nos sentimos afectivos, nos sentimos bien, nos sentimos cómodos en estas aulas, aunque no son de una vez de vernos en contacto, pero sí es bueno vernos de alguna manera las caras de, a través de, de este recurso tecnoformativo. Entonces, esto nos lleva a decir que nosotros como seres humanos vamos a una evolución, y hay una evolución donde no vamos a dejar a un lado tener ese acercamiento personal, sino también tenemos un acercamiento de alguna manera tecnoformativa, y dejar como que esos recursos tecnoformativos que son muy fríos, no, es como tú lo manejes, y como tú lo dirijas, y es ahí donde se va a transformar en la efectividad que tanto proyectamos y promovemos dentro de nuestra institución educativa, que es el Instituto de Estudios Superiores Investigación y Postgrado. Entonces, esa es la idea de manejar y que ustedes visualicen que el currículo por ser de esa manera nos permite evolucionar y ir más hacia adelante, que hay que hacer una evaluación curricular y verificar qué es lo que, que hay que mejorar, si es verdad. Y que nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra función como docentes, hemos manejado esos cuatro currículos. Lo que pasa es que no lo habíamos detallado o no lo habíamos especificado de alguna manera, que hemos manejado siempre el documental y creíamos que era el documental solamente. ¿no? Y resulta que lo hemos adaptado también a lo real vivido o a, lo, a la parte operacional o práctico, y también hemos manejado la parte normativa o lo oculto, lo que no está visualizado ahí, pero lo, lo llevamos a cabo, como las normas de convivencia de nuestra institución, que debemos estar fortaleciéndolas dentro de nuestras aulas, o cuando imponemos normas dentro de la ejecución de una actividad pedagógica o dentro de un proceso de evaluación. Y el currículo nulo es lo que se va presentando en el momento, que va emergiendo. Entonces, eso nos ha llevado a enfocarnos ya, que nosotros como futuros doctores estamos ya claros, de cuáles son los tipos de currículos que los desarrollamos, pero no lo habíamos especificado como tal, y que cada uno ahorita lo estamos reflexionando para ello. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de una clasificación que habla Díaz Barriga y Sacristán, que es muy parecido. O sea, si nosotros vinculamos, ustedes se van a dar cuenta que sí se da esa situación. Y que dentro de lo que habla Díaz Barriga y Sacristán, hablan de un currículo abierto, un currículo cerrado, un currículo flexible y un currículo eh, inclusivo. Eh, el currículo abierto, pero como lo dice ahí la lámina, dice es el que elabora o aplica el docente. Eh, siempre está sometido a un proceso de revisión continua y de reorganización. ¿Por qué? Porque yo no puedo aplicar el currículo. Eh, siempre a un grupo, igual que al siguiente año a, a, a otro grupo. Siempre es de acuerdo al diagnóstico que se preestablece. Eh, ¿Quién lo a la hora y quién lo aplica? Siempre va a ser el docente o el profesor el que lo va a aplicar. ¿Y qué nos conlleva esto? A que cuando hay un currículo abierto, tenemos que ser docentes reflexivos y críticos ante situaciones. Eh, vamos a fortalecer mucho el proceso de investigación en el aula, vamos a llevar una evaluación centrada en la observación, es decir, que está más enfocada a lo que hoy en día desarrollamos y hemos desarrollado siempre, que es un aprendizaje significativo. Mientras que el currículo cerrado es el currículo que ya está determinado. Solo me enfoco a objetivos, contenidos y estrategias que ya están establecidos y de ahí no ejecuto algo nuevo o no innovo. Entonces dejo de ser ese que, eh, aparte de ser un profesor reflexivo y crítico, no paso a ser un profesor innovador, sino me estranco en lo que es solamente lo que está en el documento y lo dejo hasta ahí. Okay, los objetivos son términos están en términos conductuales. Eh, ¿Qué más puedo decir? Los objetivos y contenidos ya están determinados, no hay más nada aparte de eso. Y aquí es cuando se transforma el estudiante en el perso la persona que recibe y el docente es el transmisor y hasta ahí corta. Es decir, es un aprendizaje memorístico. No permito la interacción docente-estudiante, sino solamente me dedico yo a dar la información y el docente y el estudiante no tiene la, la necesidad de, de especificarme, sino ese solamente va a llegar a eso. Entonces nos enfocamos más que todo en un currículo netamente conceptual y dejamos a un lado lo, el procedimental y la parte actitudinal. ¿Ok? Eh, tenemos un currículo flexible, ¿sí? que permite entender, atender particularidades o situaciones de un nivel educativo que responda a las características del estudiante. ¿Qué es eso? Cuando yo adapto lo que hablábamos anteriormente como un ejemplo, eh, era la situación de, de ese currículo flexible, que yo tengo los contenidos del área de matemáticas, las estrategias, pero yo no puedo aplicar la estrategia o la actividad de acuerdo eh, igualmente como se lo aplico a un futuro docente en una universidad, ¿sí? O a un futuro ingeniero o a un futuro contador, sino que tengo que adaptar ese contenido y esa estrategia de acuerdo a lo que quiero formar. Y ahí es cuando entra en juego lo que es el perfil que queremos formar. ¿Ok? Ojo, en todas las universidades hay un, hay un perfil que ya está preestablecido, que es de acuerdo a lo que está normado dentro de la constitución, pero aparte de ello hay un perfil que se llama profesional, que es el estudiante que quiero formar como profesional y que lo va a hacer un ser profesional ¿Ok? Y también encontramos el currículo inclusivo, que es de acuerdo a las necesidades que van emergiendo, tanto del estudiante. Como de la sociedad. Y es ahí cuando entra lo que hablábamos anteriormente, la situación que nos pasó con la, con la pandemia. Los docentes tienen eh, que proporcionar oportunidades para que cada estudiante desarrolle eh, sus destrezas, sus habilidades y actitudes que promuevan su potencial y nosotros poder evidenciar. Ese, esa situación eh, que respete las necesidades de cada estudiante, las características individuales, porque recordemos que la esencia de un currículo es tener y determinar que cada estudiante es un ser único e irrepetible, y que vamos a encontrar estudiantes con fortaleza en el proceso de escritura, como con otros, fortaleza, otros estudiantes con fortaleza en el proceso de habilidad numérica, y otros con la fortaleza de que son fáciles en el momento de. De desarrollar su parte de oratoria, de presentarse ante, ante un escenario y se le facilita, y es extrovertido. Vamos a encontrar estudiante introvertido. Entonces, de acuerdo a cada característica a cada estudiante que vamos a encontrar en un grupo, tenemos que tener muchas situaciones donde debemos ser inclusivos y no dedicarnos solamente a un grupo que es el que sobresale, que de repente tiene todas esas características. ¿Sí? Y nos enfocamos solamente en ese, olvidando a algunos estudiantes que de repente tienen características o fortalecen habilidades numéricas, pero carecen de mucha fortaleza o tienen debilidades en el proceso de, de la escritura. Y es allí donde entra el currículo inclusivo que yo debo promover estrategias que me permitan... Eh, fortalecer tanto en uno como en otro esas diferentes situaciones o características o necesidades que emergen. Y las mismas características o necesidades que emergen de la sociedad. Ojo, hay, hay, hay contenidos programáticos que yo, por ejemplo, en la costa no puedo desarrollar un área de matemáticas y hablar de repente de situaciones que hablo en el llano. Tengo que adaptar mi contenido desarrollando, por de ejemplo, pues, problemas en el área de matemáticas y me enfoco más en el área de matemática porque conllevo pero el área de castellano y literatura también yo debo enfocar más contextualizar esos contenidos esos 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 ejercicios o esa parte de lectura hacia el área de la costa si estoy en la costa sin olvidar la parte eh, las diferentes regiones de mi país pero para que el estudiante se sienta más plenamente identificado y lo mismo es eh, crear problemas ejercicios matemáticos acordes a esa a ese entorno en el cual está el estudiante y de acuerdo al entorno de la sociedad en el cual me exige. Eso lo estoy hablando a nivel de educación preescolar, inicial, eh, preescolar o inicial, y lo que es educación básica y diversificada. ¿Ok? Para que ese niño tenga un abanico de información. Ya cuando hablamos de educación universitaria, ya cambia porque un docente va a ir de repente o un profesional va a ir a ejercer su rol dentro de las diferentes regiones o departamentos o estados. Que conforman ese país. Bien, eh, no sé quién quiere participar. Uno de los estudiantes, levanta la mano o abre el micrófono. Doctor, eh, Dígane, bien, vale. Payares. ¿cómo está Payares? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Eh, Saludos para todos. Bueno, usted hablaba del currículo abierto, lo elabora y lo aplica el docente. Es eh, más que todo, siempre es lo que hacemos nosotros, pues, uh -huh. eh, con la ayuda de la comunidad educativa. Pero me llama la atención cuando usted hablaba también del profesor innovador dentro de ese currículo, ¿cierto? Es, sí. ese, ese profesor que busca mejorar las prácticas pedagógicas a través de esas iniciativas para que ellos tengan un cambio positivo. Como usted decía, tampoco podemos enfrascarnos en que vamos a tener el mejor grupo. Uh -huh. Y entonces ahí también está el currículo flexible, aquel que está de acuerdo a las necesidades que tiene el estudiante, que no puede ser nos vamos a encontrar un estudiante único eh, es que vamos a encontrar un estudiante único y repetible no que llegamos al curso muchas veces llevamos planeadas nuestras clases eh, yo soy educadora física y a veces encuentro diferencias del mismo grado del mismo grado sexto y yo tengo que cambiar tengo que cambiar mis actividades yo digo no esta es, <coughs> perdón esta actividad con estos estudiantes, en uno me fue es, oh, con éxito y en el otro no tanto. Ah, sea, claro. Hay que cambiar ese, esos contenidos. También hablaba, bueno, eh, todo estos currículos que usted dice es muy importante lo que decía la compañera Lenny anterior en el en el, currículo, el tipo de currículo según Posner La verdad es que, como ella misma dice, nosotros no teníamos ese conocimiento de, de esos tipos de currículos. Pero ahora, eh, con todo lo que usted nos ha dado, hemos entrado mucho más a. a a ver y seriamente a ver la necesidad que tenemos de hacer un contenido propio para nuestros estudiantes y hablando de la parte de inclusión eh, promover estrategias como usted mismo dije, eh, dice dice emergente a la sociedad nosotros, llego hasta no miro la, la, la región que también el contexto o el contorno que eh, eh, tiene los estudiantes nosotros vamos eh, nuestra institución está en una en, en un barrio que tiene uno a unos 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 alrededores muy para los estudiantes como muy problemáticos. Entonces, pues nosotros tenemos que adaptarnos también a esa comunidad, pero siempre llevando toda la parte pedagógica, todo lo que nos interesa a nosotros para el mejoramiento de los estudiantes. Y este, estamos dejando por último, aunque nuestra institución es inclusive, eh, inclusiva. inclusiva bueno. eh, Estamos dejando de último eso porque anteriormente pues, no se veía. Yo recuerdo que yo nunca estudié con una persona que tuviera algún síndrome. Eh, después de que llegó una gobernante a eh, en, en la parte de la educación, ella tenía discapacidad y estuvo en cuenta como toda esa parte también locativa, también de currículo, y fue ahí donde se vio el currículo inclusive, eh, que teníamos que mirar exactamente si nos llevaba un grupo así, teníamos que adaptarlo y muchas veces eh, algunos compañeros no lo hacen, ah, ¿no? Es un problema, se lo pasamos al educador especial. Uh -huh. Entonces, de hecho, es, que es importante que tengamos en cuenta toda esta clase de currículos para pues, nosotros, pues el, el, el interés que tenemos es de que el estudiante pues, siga adelante con todos los conocimientos. Muy bien, Bonnie, eh, es correcto lo que tú acabas de decir. Hay un aspecto que habla. El, siempre vamos a tener los contenidos como algo estático. El docente es el que lo va a adaptar de acuerdo a la necesidad claro, del estudiante y la realidad. Es. Así es, mi profe. Sí. Por eso es lo que hago reflejar. Y otro aspecto, lo que usted me hablaba por experiencia, yo como directivo tuve un, la dirección de una institución de educación inicial y primaria durante ocho años, nueve años, donde también entró el proceso de, de inclusión, ¿no? Y eh, lo digo, lo traigo a acotación porque fue un familiar mío, sobrino, que yo... Eh, Vino de Colombia, lo incluyo, eh, inclusive ingresó dentro de la educación eh, primaria en ese momento, y eh, ya estábamos con el proceso de inclusión de, de dentro de mi institución. Al frente existía otra in, institución que se llamaba Caipi, que es una eh, institución para la educación con niños con situación bendecidas por Dios, como lo decía yo, ¿no? Y yo tenía que, de alguna manera, la institución, cuando hablo de, de en este caso, yo, eh, es porque tenía un sentido de pertenencia e identidad hacia esa institución y decía, mi mejor, la mejor institución es mi escuela tal, 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 porque ese es un sentido que uno tiene que despertar en cada docente. Cuando tuvimos esa inclusión de esos muchachos, claramente eso fue un golpe duro para los estudiantes y de alguna manera, pero sí se evidenció algo, el cambio de, 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 de actitud, de, asu de asumirlo tanto el docente, ¿sí?, como el estudiante. Pero también hubo algo muy relevante y muy importante que el estudiante que venía con esa situación bendecida por Dios o esa condición, maduró y desarrolló aún más sus fortalezas tanto en aspecto conceptual, procedimental y actitudinal. Y eso nos llevó a ver que sí, cuando el estudiante se está en medio de otro grupo, lo va a ayudar de alguna manera a ese crecimiento siempre y cuando el rol del docente lo asuma en actitud hacia mejorar, pero siempre pendiente de ese de esa diferenciación o esa característica única e irrepetible que tenemos cada uno, porque no solamente ese niño, sino todos con diferentes situaciones en el cual debemos tomar en cuenta. Pero es ahí donde entra lo que es el currículo flexible y el currículo eh, inclusivo y adaptar los contenidos. Eso es lo que habla. Eh, cuando a nosotros nos llega ese, ese material a nuestras manos, es ahí Decimos, no, este es el documental, claro, es el documental, pero cómo eh, sé si es flexible, si es abierto, si es rezado, si es inclusivo, es cuando me voy a los fundamentos, a lo que es los fundamentos del currículo o las fuentes que me van a orientar cómo desarrollar esa currícula a nivel de educación eh, o, o en el nivel educativo en el cual estoy hablando, ¿ok? Entonces, esos tipos de currículos, no es que hay un currículo para cada uno, no, es que está dentro e inmerso y que nosotros los hemos venido aplicando, como me lo dijo la profe anteriormente, tanto usted Bonnie como Lemi, y que me dijeron muy claramente, mire, eh, nosotros lo veníamos aplicando y lo desconocíamos, claramente, porque de alguna manera su subconsciente ya estaba dentro de lo que están eh, enfocados en lo que es los fundamentos que sustentan nuestro currículo, ya sea el fundamento filosófico, epistemológico, o el fundamento... Eh, eh, pedagógico que nos va a ayudar a comprender con mayor soltura y con mayor eficacia, desarrollar nuestro rol o nuestra función dentro de lo que es el desarrollo de nuestro contenido y nos va a ayudar a fortalecer. Ese perfil del ciudadano que requiere, o ese perfil que requieren a nivel de educación inicial para primaria, o de primaria básica a diversificada profesional, o la que se requiere para que, que llegue con un, un cúmulo de un perfil general que lo conlleve a, a la universidad. ¿Ok? Recordemos que todos nos llegamos, ¿no? Algunos quedamos, algunos se quedan en el proceso, solamente llegan a ser bachilleres, o llegan a ser este. Técnicos, pero que lleven dentro de su conocimiento esa motivación y ese incentivo que le damos nosotros como docentes para que ese estudiante siga profundizando y siga mejorando, o que cuando asuma una destreza, una tarea, la haga con eficiencia o con esos, con ese currículo tonto, lleno con una responsabilidad, con esos valores que nos lleven hacer o ejecutar de alguna manera ese proceso de una manera eficaz, eficiente y efectiva hacia la sociedad que estamos formando. Entonces, eso nos lleva a ver que todo currículo, cuando llega a nuestras manos, no es nomás enfocarnos solamente en contenidos, estrategias, actividades, sino que tenemos que primero, a primera mano, conocer cuáles es las fuentes o fundamentos del currículo. Ejemplo, si yo trabajo a nivel de educación inicial, debo saber cuáles son los fundamentos que me rigen el currículo de educación inicial o preescolar. Si yo voy a, a trabajar a nivel de educación básica o primaria, debo saber cuáles son esos fundamentos. ¿Qué habla a nivel pedagógico? ¿Qué habla a nivel psicológico? ¿Qué habla a nivel so eh, sociológico? Eh, ¿Qué habla a nivel andragógico? Si sí, a nivel universitario, claramente. ¿Qué me dice a nivel tecnológico? ¿Sí? Para poder yo de una vez saber qué y por qué debo enseñar, a quién, dónde enseñar, cómo y cuándo enseñar y qué, cuándo y cómo evaluar. Pero si yo desconozco esos fundamentos de educación inicial, básica, diversificada, o en ese caso a nivel de mi universidad, si yo trabajo en una universidad, primero yo debo conocer cuál es la esencia de mi universidad, qué es su misión y su visión, y enfocarme. Luego, en la carrera que estoy formando, si es en la escuela de contaduría, en la escuela de humanidades, en la escuela de sociología, en la escuela de las ciencias sociales, debo saber cuáles son las fuentes o fundamentación que me orienta y cuál es el perfil de ese profesional que voy a formar. Si lo desconozco, yo no puedo llegar a dar, ejemplo, filosofía, ¿sí? A un ingeniero, como a un futuro ingeniero, como me voy a dar de repente a un futuro educador. Tengo que adaptar muchos de esos contenidos a eso, pero debo conocer primero su fundamentación y luego sí el perfil, porque la fundamentación del currículo, que es la teoría que me va a sustentar a nivel pedagógico, a nivel psicológico, a nivel sociológico, epistemológico, a nivel filosófico o a nivel andragógico, si es en el caso, a nivel tecnológico que me exige, ¿sí? O antropogógico, es lo que me va a poder, dire, dire, o sea, direccionar. El qué y por qué enseñar, que ahorita les vamos a dar respuesta a cada una de esas preguntas. A quién y a dónde enseñar, cómo y cuándo enseñar y qué y cuándo y cómo evaluar. Pero si yo no he hecho ni he fundamentado, no sé esa fuente, entonces estoy trabajando a ciegas y estoy desarrollando un qué y un por qué, pero sin saber hacia dónde lo voy a conseguir. Esos puntos que llamamos el qué, a quién, cómo y qué son lo que denominamos los elementos básicos del currículo, es la que vamos a ejecutar en la acción formativa. Pero si desconocemos de esas fuentes, vamos a tener una debilidad en lo que estamos formando. Entonces, esos elementos básicos del currículo son, primeramente, las metas u objetivos, que es lo que me va a dar respuesta para qué enseñar, ¿sí? Y su propósito real es indicar una aspiración, o una política general para dar dirección a los niveles o estándares tanto nacionales como internacionales. ¿Ok? El contenido que está dentro del mismo programa, que es otro elemento, es el que me va a decir que enseñar. Pero vuelvo y lo digo: si yo no estoy claro en las fuentes, no voy a estar claro en las metas, no voy a estar claro en los contenidos ni ninguno de los otros elementos. Debo primero estar claro en las fuentes o fundamentos de ese currículo y de acuerdo al nivel de cual estoy trabajando o de acuerdo a la universidad donde estoy elaborando y de acuerdo a la carrera que estoy formando. ¿Ok? Ese, el que enseñar me va a referir más que todo, es, se refiere al saber, al saber hacer, al saber ser, que son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Ok? Que a veces hemos dejado a un lado. Y nos dedicamos más o menos a enseñar el concepto y olvidamos que dentro de nuestra formación integral hay otros aspectos, que es el concepto, eh, no solamente, que es cómo lo aplico, cómo lo desarrollo y cómo lo asume el estudiante y qué actitud debe asumir. Entonces, en el momento que yo evalúo, a veces nos dedicamos solamente a medirlo con el concepto y dejamos a un lado el procedimiento y dejamos a un lado la actitud de lo que debe aprender el alumno. Y hay algo muy, esto es una palabra que he manejado mucho, y que yo hago tanto hincapié, porque a veces esa palabra, pues las, hablamos de eso, de lo que es lo estético. Y a veces decimos, no, lo estético es como nos vestimos, como estamos, como cómo nos vemos. No, sí, lo estético es como nos vemos. Pero es como nos vemos desde el plano del conocer, desde el plano del hacer y desde el plano del convivir. Y ahí es donde entra, si el conocer es la mente, el hacer es nuestro cuerpo, que es el procedimiento, y el convivir es nuestro espíritu, como lo asumimos en una actitud, y ahí agrego algo, actitud con P, ¿sí? Actitudinal y actitudinal, eso es lo que me conlleva a tres aspectos. Concepto, que es el conceptual, procedimiento, que es el procedimental, actitud o actitud, que es el actitudinal. El concepto... Me va dando la, se va manejando a través de la inteligencia que es moldeable, que es el conocimiento a influir en el medio ambiente, es la inteligencia eh, eh, intelectual. Pero, ¿cómo la voy a aplicar? ¿Sí? a través de ese procedimiento y a eso es lo que le llamo que se unen dos aspectos y es la inteligencia y la sabiduría y que yo hablo así, no la inteligencia es lo que llevamos aquí en la parte ¿sí? del concepto, pero cuando hablo de sabiduría es lo que se lleva aquí en el corazón cuando conectamos inteligencia y sabiduría vamos a saber llevar muchas cosas que para nosotros a veces es tan difícil ¿OK? Y cuando logramos consolidar esa vinculación entre el concepto y el procedimiento, llevamos a ver algo más más aún, que es la inteligencia pura, que es esa sabiduría, que es el corazón emocional, pero vinculando siempre ello. Cuando nos enamoramos, nos enamoramos a veces solamente con el corazón y no solamente con la inteligencia sino hay que vincular los dos aspectos. Entonces eso es lo que queremos que cuando se maneja el aspecto conceptual, procedimental y institucional logremos el ciudadano que requerimos, el ciudadano que nos exige la sociedad actual, un ciudadano con una fortaleza en valores sociales, individuales y colectivos de familia y también uno eh, un ciudadano que sea un ser crítico, reflexivo, proactivo y que tenga un sentido de vocación y pertinencia hacia el rol que está ejecutando en nuestra sociedad con una función de no corrupto, sino llena de esos valores de que está haciendo un trabajo hacia la sociedad y que debemos hacerlo con un sentido de pertenencia y pertinencia hacia lo que estamos ejecutando. Eso lo vamos a enfocar y eso está enfocado dentro de nuestros fundamentos y está enfocado también dentro... ¡Ay, Dios! Se me fue. Dentro de esos aspectos sociales, ya, que me van a conllevar a ejecutar ese aspecto de esos contenidos. Pero para yo poder lograr ese aspecto conceptual del que enseñar, ese aspecto procedimental y actitudinal, tengo que utilizar una metodología, y esa metodología me va a darle respuesta a cómo enseñar, y para yo poder fortalecer esos contenidos desde esos tres aspectos, y que me van a conformar un ser único, irrepetible. ¿Sí? Y eso se lo logramos a través de la metodología, que son los enfoques básicos de la educación, entre los cuales se contempla, se planifica, se evalúa, se ejecuta y se evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje formal. Implica actividades técnicas y, es, y estrategias más adecuadas para que los diferentes tipos de contenidos se aprendan, pero no solamente el contenido desde el concepto, sino también desde el procedimiento. Entonces ahí es cuando yo hablaba que el docente a veces se enfoca solamente a evaluar el concepto y nos olvidamos un poco del procedimiento y de la actitud y estamos fallando en muchos otros aspectos que no permiten ese nivel de estética o ese equilibrio que estamos buscando, que es lo que proyecta la sociedad actual del siglo XXI. Y la evaluación me va a decir cómo lo hice, porque anteriormente la evaluación era un sin... Eh, un, eh, estaba más enfocado como una muestra de poder. Yo tengo el número, yo tengo si tú pasas o no pasas, y si no pasas, para mí, entre menos pasen es que el docente es mejor, el docente es difícil, entre más difícil es el docente, eres mejor. Ese era el concepto anterior. Hoy en día, la evaluación me va a indicar si yo desarrollé una metodología acorde, si me enfoqué muy bien dentro de los contenidos y supe cumplir con mi objetivo y mi meta. Porque si en algún momento el nivel de, de aplazados, como lo decimos por ahí, es más alto, algo está pasando en el momento, no tengo dominio de grupo. La metodología aplicada no es la idónea porque no centro ni despierto el interés del estudiante, los contenidos no los estoy manejando en la forma adecuada de despertar ese interés del estudiante y no estoy enfrascado, no estoy muy claro entre las metas, objetivos o competencias que pretendo lograr. Entonces, la evaluación abarca el obtener evidencia sobre los cambios conductuales en el estudiante. ¿sí? Su propósito es servir de guía en el logro de los resultados deseados. Bien, profe Raquel, ¿qué opina? O cualquiera que quiera opinar, por favor. Aló, 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 profes. Aquí estamos, maestro. Ah, ok, mi profe Leme, qué pena, ¿no? Pero sí estamos más claros ahora en que hay muchos elementos que a veces obviamos cuál es la orientación o qué significa en el momento de planificar, lo que no es solamente plasmar. Eh, algo por plasmarlo y cuando vamos al aula no, voy, me foco solamente en el concepto y olvido muchos otros aspectos, sino que tengo que tener una fundamentación que me ayude y me oriente en ese proceso a cumplir con cada uno de los requerimientos actuales y exigidos. Si yo desconozco de un proceso pedagógico que me exigen actualmente de los aspectos psicológicos, epistemológicos, filosóficos y tecnológicos, voy a fallar en el proceso de, en el momento de planificar mi acción, que es a través de esos elementos básicos que conforman el currículo. ¿Okay? Doctor, yo quería de pronto mencionar y hacer relevancia algo que usted aquí está haciendo. Dígame. Un, un, Dígame. <laughs> eh, es que, por ejemplo, uno cuando está <laughs> haciendo todo este tipo de planeación o cuando uno <laughs> está haciendo el, el currículo, Ajá. uno pensaría que la evaluación o hace siempre referencia es a evaluar, ¿no? qué comprendieron, que entendieron los estudiantes. Mire qué tan importante lo que aquí dice, es cómo lo hice, o sea, es sí. saber, o sea, la evaluación debe ser, eh, bueno, una coevaluación, una evaluación, es. porque no es solamente llevarlo al plano de qué, qué aprendió el estudiante o siempre enfocada al, al educando, sino es también un proceso que, yo recuerdo que hace muchos años uno llevaba algo que se llamaba diario de campo. Y uno iba registrando todas sus experiencias, todo lo que vivía, eh, lo que se presentaba, porque desde ahí eso le permitía a uno hacer ese, esa evaluación. O sea, realmente llegar a, a saber y a mirar con amplitud qué se estaba haciendo, qué se estaba logrando, qué se estaba mejorando, qué no se estaba cumpliendo. Y desde ahí generaba hasta muchas otras cosas importantes en el desarrollo, porque uno veía problemáticas, uno podía enfocar y... y, y, y de alguna manera más particular, eh, casi que una educación personalizada, ¿no? Este muchacho, ¿por qué no atendió de esa manera? ¿O fue que lo hice esto? porque vi? Bueno, lo ayudaba a uno como a hacer una más, un más reflexivo su quehacer pedagógico, no simplemente como implementar e o impartir el conocimiento, luego hacer una evaluación, pasaron tantos, si entendieron o no lo entendieron y hasta ahí quedaba el proceso, ah. sino es como irnos haciendo la retroalimentación, cómo lo hice realmente sí veo que hay generado impacto, realmente sí veo que hay evolución. O sea, es también desde mi eh, tenerme, o sea, ponerme yo en ese proceso de mejoramiento y de vigilancia continua conmigo mismo, uh -huh. como en el rol de maestro. Y eso es lo que obviamente va a hacer que, que las experiencias y, y, y tanto los momentos prácticos con los muchachos pues tengan más sentido, porque uno realmente tiende a mejorar o tiende a ir corrigiendo lo que de pronto no lo está haciendo tan tan eficaz, y no solamente decir, es que los muchachos no entienden, es que los muchachos no estudian, es que los muchachos no quieren hacer, es que los muchachos, sino, ¿cómo lo estoy haciendo para que ellos no lo hagan? ¿O sí, cómo sí. lo estoy haciendo para que ellos no lleguen a, a, a como al, a la, al objetivo, a la meta que yo me estoy planteando? Entonces, ese era el, no que quería... muy bueno mi profe Lemi y es muy bueno que ustedes vean y relacionen cada una de las interrogantes, ¿no? Porque la evaluación la veíamos como decía la profe Lemmy, y la evaluación ya hay que verla cómo lo estoy haciendo, que es, claramente estoy evaluando al estudiante, pero yo también me estoy evaluando, porque yo tengo que saber si mi estrategia metodológica está llegando, si los contenidos están llegando acorde a mi aspecto de que lo que estoy evaluando desde el plan, desde el, desde el desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal. Y por qué no, si mis objetivos y mis metas están bien preestablecidas para lograr ese proceso de evaluación. Bien, mi profe, hay otra herramienta que voy a cambiar ahorita eh, la lámina, voy a subirla. ¿Por qué? Porque era para darle eh, continuidad a esta eh, eh, actividad. Entonces... Eh, Hablábamos de los elementos estructurales de la realización. Hablamos eh, anteriormente, si ¿sí ven a lámina, que habla de los elementos estructurales. Eh, Profelemi, ¿me puedes indicar? Sí, señor. Listo. Ok. Esto es muy diferente a los elementos que, que estábamos hablando con anterioridad. No es diferente, perdón. Es cómo se vincula. Hablábamos anteriormente de los elementos básicos del currículo y de la fuente de la, la fundamentación. Entonces hablamos de lo que deberíamos de estar profundizando y, cono y conociendo, pero hay otros elementos que son los elementos que estructuran la realización de un diseño curricular, cuando una persona, ¿qué es lo que tiene el diseño? Y que de repente nosotros no hemos evidenciado porque solamente llega a algunos aspectos como los contenidos las estrategias. Pero los elementos que estructuran un currículo cuando debe llegar a nuestras manos es primero tener la fundamentación, ¿sí? Ese elemento es esencial y es a cualquier nivel. Yo no puedo tomar la fundamentación de la educación básica, que va a ser la misma fundamentación de la educación inicial, no. Ojo con eso, ni tampoco la de educación de repente a nivel diversificado, profesional o bachiller, ni tampoco la que tiene a nivel universitario, que va a tener alguna vinculación sí, pero la fundamentación del manejo, porque son diferentes etapas en que el estudiante está logrando una madurez, es como esa fundamentación me va a llevar a cómo manejar esas diferentes etapas en la cual voy a conllevar a un logro que es un ciudadano óptimo y de calidad y un ciudadano que sea lo que aspira a la sociedad actual y lo que aspira a que está contemplado dentro de nuestra constitución. Entonces, ese es el primer elemento que debemos estar claro. Debemos leer cuál fue la investigación diagnóstica que me permitió que evolucionara ese currículo porque si desconozco cuál es esa investigación que se realizó para la evolución de ese currículo, la transformación de ese currículo que tengo yo en mis manos, entonces estoy desconociendo. Cuando estoy en una universidad, yo tengo que reconocer cuál fue la investigación diagnóstica que me conllevó a crear la carrera de derecho o, de o la o carrera de abogados o la carrera de formación en, en ingenieros en químico y petróleo, por decir una, una carrera. Entonces yo tengo que determinar y clarificar qué es lo que estoy trabajando y cuál fue esa investigación que arrojó que era necesario ¿sí? crear este, eh, eh, ingenieros en petróleo. ¿Será que estoy en una zona de petróleo o estoy en una zona cómo? Eh, ¿Se le facilitará al estudiante interrelacionar con todo su perfil y su, y su formación? Entonces, ahí es necesario. Otro de los elementos estructurales que debe tener el currículo y lo hablo en el momento que se hace el diseño, pero que debemos manejar porque debe estar ahí, es la definición clara del perfil del estudiante. ¿Qué perfil del estudiante tengo que llegar a formar hasta el último nivel de ese, cuando va a egresar ese estudiante a primaria, de cuál es el estudiante que se aspira, egrese de educación inicial o preescolar para que ingrese a, a la educación básica primaria? Y no se presente ese tanto de lo que hablamos todo el abismo que hay entre la educación inicial o preescolar con la educación primaria y lo mismo pasa cuando salen de educación primaria a la educación básica eh, diversificada o bachilleres que es un vacío también que hay supuestamente entonces no es que de repente haya un vacío puede suceder eso es que desconocí o nosotros desconocemos como docente cuál fue el perfil que íbamos a formar entonces, cuando yo estoy en la educación preescolar, desconozco ese perfil y, y egreso un estudiante, ¿sí? Donde los docentes que laboraron en esa educación primaria desconocieron de alguna manera cuál era el perfil que queríamos para que cuando ese niño egresara y se formara hacia la educación primaria, tuviera claro, ¿sí?, de lo que se pretendía y cómo lo iba a recibir. Y el, estudio, el docente de educación primaria reconociera. Ah, este es el perfil con el que viene, que para mí es el diagnóstico, con el que viene el de educación preescolar, ¿cómo lo recibo? Y no suceda ese vacío del, creo que lo hablé anteriormente, donde de repente, como pasa aquí, el nivel de exigencia de un niño que pasa para preescolar y primer grado, nos encontramos docentes que desconocen el perfil de formación de preescolar y le venimos, le exigimos a un niño que está entrando en la educación primaria o primer grado, que ya debe venir leyendo y escribiendo fluidamente. Ahí me demuestra que el docente no reconoce cuál fue el perfil de formación de preescolar y cuál es el perfil que va a formar durante esa educación primaria, porque desconoce cuál fue el perfil de que estamos formando. Entonces, ¿cómo voy a llegar a exigir a un niño que llegue a, eh, leyendo, escribiendo con una fluidez total cuando viene saliendo de un preescolar que lo que le exige es primeramente reconocimiento y decodificación de palabras, ¿sí? O solamente reconocimiento de letras y reconocimiento de números para que llegue con una fluidez, cuando no es responsabilidad solamente de, de, del padre y representante, sino también es un trabajo mancomunado que deben empezar a hacer en el proceso de formación, porque no hay que aislar tampoco a la familia dentro del proceso de formación, porque hay otros procesos que entran, que es la formación de valores, el fortalecimiento de valores, que vienen los valores familiares. Entonces, ahí tenemos que estar muy claros los perfiles. Si yo desconozco la fundamentación, cuál es la investigación diagnóstica y cuál es el perfil del estudiante que estoy recibiendo y cuál es el que voy a agresar, que es lo que llamo yo entrada y salida y que en el medio está el proceso, ¿cómo lo recibo y cómo lo ejecuto? Eh, alguien me levantó la mano. Ok, no sé cómo se llama porque dice Lenovo y yo creo que es la marca de la computadora. Sí, sí doctor, buenos días. Hola, Mi ¿cómo nombre está? Mi es Marina García. Hola, Luz, ¿cómo estás? Eh, bien, muchas gracias, doctor. Este, gracias por permitirme participar. Claro doctor, que Doctor, sí. eh, acá nosotros trabajamos con los derechos básicos, que es el mínimo que los estudiantes deben alcanzar por grado. Entonces, cuando nosotros miramos los derechos básicos, en este caso de educación inicial, que es a lo que usted hace referencia, nosotros podemos eh, entender y podemos, tenemos como un, una guía, un, un horizonte a dónde ir con el proceso ya en el grado primero. Uh -huh. Entonces, esa, eso es, eh, hace parte del de currículo nacional. Entonces, uh -huh. ya eso está establecido y entonces eso nos va a ayudar a tener claridad en cuanto a... a, a ¿De dónde partimos y hasta dónde debemos llegar? Gracias, doctor. Ajá, muy bien, mi profe. Ahí me dio usted entrada a algo, pero sí es claro y, y muy oportuna su intervención, mi profe, porque ahí vemos que sí hay docentes que sí reconocen cuál es el perfil del estudiante que está recibiendo y cuál es el perfil que va a formar. Que era lo que yo decía, salida y entrada. ¿Cómo lo recibo? ¿Cuál es el proceso a ejecutar para lograr ese perfil que voy a llevar para el siguiente nivel? ¿Ok? Ojo con esto. Ahí es cuando yo voy, una vez que yo ya sé el perfil, comienzo la selección de objetivos, mi selección de contenidos, que son los objetivos y contenidos que ya están preestablecidos en la educación primaria a nivel de cada grado, primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, de educación básica, y cómo lo, cómo lo traje desde ese momento, ¿sí? Y tengo un abanico de estrategias metodológicas que me sugieren, dentro de esa diseño curricular que está entre los elementos estructurales. No es que yo lo extraigo de ese elemento estructural y lo planifico, porque eso no es planificar, sería solamente copiar, sino que tengo que adaptarlo de acuerdo a esa realidad de ese niño y que me va a conllevar a ese procedimiento para fortalecer ese futuro ciudadano que estoy formando a ese nivel de educación, ¿sí? Y me va a permitir también establecer los criterios de evaluación de los aprendizajes que ya están estipulados dentro del currículo nacional, pero que tengo que adaptarlos de acuerdo a la realidad. Entonces, yo lo que quería era que ustedes reconozcan primero que esos elementos ya están estructurados. La fundamentación, la investigación diagnóstica, el perfil ya está estructurado, el objetivo ya está estructurado, los contenidos ya están estructurados. Es como yo voy a llevar ese elemento estructural dentro del proceso de formación, porque yo debo reconocer cuál es el perfil que estoy formando. ¿Ok? ¿Mis profes? ¿Alguien más desea participar? Bien, ahí llegamos a algo muy neurálgico, voy a decirlo aquí porque eh, en actividades pasadas me dijeron, profe, pero es así como se enfocan los perfiles, el área de perfil del profesional, o el área del perfil del nivel de educación que estemos formando. No, esto es un tomado de un autor que es el doctor Castro Pereira, él lo enfoca de esa manera. Cada uno de no, nosotros como diseñadores tenemos nuestra estructura. Inclusive yo actualmente pues hago mi estructura, vinculo eh, el perfil primero a través de competencia, eh, hago, hablo de cuál es el perfil que pretendo como profesional o como la parte humana, ¿sí? Y el perfil desconocido a veces que es el emergente. Que es el de sensibilización, que es el alfa, y lo vinculo a través de competencias que me conlleva a vincularlo con algunas asignaturas. Eso lo encontramos dentro del currículo global cuando el docente a nivel de educación, a nivel de posgrado lo está desarrollando. Es que solamente no sea a nivel de profesional, también a nivel de posgrado, debemos estar claro en el perfil que estamos formando. Y ahí la diferencia cuando uno maneja y a nivel doctoral. Ok, bien. Este es un ejemplo. No es que todos los diseños curriculares se manejan de esta manera. Por aquí lo que les voy a indicar es por qué es necesario reconocer ese perfil, sí. Porque dentro del perfil sea el autor o el diseño que ustedes tomen, van a encontrar primero perfiles que si ustedes visualizan aquí en la parte central, sí, son los perfiles de formación, áreas de formación. E información beta, eso lo llama el autor. No es que quiere decir que beta, se llama en todos lados, ¿no? Ese es el perfil profesional que queremos formar. Ejemplo, vamos a formar a nivel profesional investigadores, evaluadores que sean planificadores y orientadores. Ese es un perfil profesional para un docente, ser investigador, evaluar, planificador y orientador. Ese es mi perfil profesional, que lo denomina en este caso este autor como un perfil beta que es el centro de todo, que es el perfil profesional que quiero yo formar como universidad de ese futuro profesional en el área de educación. Pero alrededor de ese perfil profesional emergen otros perfiles, que es la parte humana, no la sensible, sino la parte de cómo lo debe el gestionar. Y yo lo coloco en este caso alrededor de él. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, ejemplo. Ese docente, para yo llevarlo a ser investigador, desde el plano profesional, evaluador, planificador y orientador, tiene que ser primero. Para ser evaluador tiene que ser justo, leal y decisivo. Porque si no, ¿cómo evalúo? ¿Verdad? Si quieres ser orientador y investigador, debe ser comunicativo, expresivo y participativo. Que no está dentro del perfil de profesional, pero son perfiles que emergen alrededor de ese perfil profesional que me forman desde manera del aspecto que de actitud que debo asumir, ¿ok? Y debe ser un estudiante creativo con iniciativa, con imaginación y analítico y eso me va a permitir fortalecer el perfil profesional desde el punto de vista como investigador, evaluador, planificador y orientador, ¿verdad? Y igualmente debe ser auténtico, ético y racional que me va a fortalecer ese perfil profesional. Entonces, hay un perfil alfa que está alrededor de ese perfil profesional, pero hay otro perfil que es lo que llamábamos anteriormente y que lo voy a visualizar ahora más tarde en la última lámina, que es el currículo oculto, porque yo solamente no lo puedo hacer creativo, iniciativo, imaginativo, para que llegue eso, sino hay un área de sensibilización. Tiene que tener un sentido de vocación hacia el rol que va a ejecutar. Entonces, una vez yo conozco cuál es el perfil del el estudiante que voy a por ejemplo, de inicial a, a primaria o de universidad, de la universidad, debo primero conocer ah, cuál es el estudiante que estoy formando desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista directo al rol que va a ejercer, pero qué emerge alrededor de él que debe tener ese estudiante, qué características dentro de su perfil debe tener y qué área sensible debe estar. Yo debo estar claro cuál es el, eh, y debe estar claramente estipulado dentro de ese estructura curricular cuáles son las características de eso. Si yo conozco ese perfil, se me va a ser más sencillo y fácil planificar y ejecutar ese proceso. Pero, ajá, pero hay algo que emerge ahí, que es si tengo el perfil, ¿de qué manera ese perfil se vincula con una malla o un plan de estudio o un pensum, como lo llamemos? Bueno, aquí vamos a trabajar como si estuviéramos a nivel de, de profesionales, pero a nivel de educación primaria, las, lo que quiero que entiendan aquí es que las asignaturas, los cursos, no nacen libremente sino que cada asignatura o cada eh, materia o cada eh, curso está contemplado dentro del plan de estudio porque cumple una función, primero, de fortalecer el perfil profesional, pero también hay otras asignaturas que no solamente me van a fortalecer ese perfil profesional, sino me van a de repente a fortalecer ese perfil de lo que va emergiendo alrededor de ese profesional, cómo lo considero, lo hago más justo, ¿sí? ¿O cómo lo hago más honesto? ¿O cómo lo hago con más sentido de pertenencia y vocación hacia lo que está ejecutando? Entonces, cada una de las asignaturas que están dentro de ese plan de estudio o materia tienen un por qué y un para qué. Y siempre va a existir. Y yo lo llevo de esta manera, ¿no? No quiere decir que así lo van a encontrar vinculo, vean el plan de estudio que está a la mano izquierda de ustedes, y ahí están como las asignaturas, si fueran los grados, estuvieran los grados, si fueran las, la, los semestres los años, estuvieran ahí. Y claramente, pues aquí hay unos componentes de prelación, si se podría llamar que prela una materia a la otra. Entonces, ah, pero mire, existe lenguaje y comunicación. ¿Y para qué quiero yo lenguaje y comunicación por pues licencia en matemática? Ah, oye el estudiante de futuro o docente futuro en matemáticas tiene que ser expresivo, tiene que saber llegar al estudiante comunicativo, entonces yo tengo que ver lenguaje y comunicación. Es allí cuando yo digo ah, es una materia que llamamos asignatura básica, no asignatura profesional, o no asignatura de profundización, como una las dicen y otra le dicen de específicas o básicas, sino es una asignatura básica que cumple un rol muy significativo, que me va a conllevar a fortalecer un aspecto, una característica de ese futuro egresado y que me va a ayudar a fortalecer el perfil profesional o el perfil final que quiero que egresar como estudiante de ese nivel o como estudiante de una carrera determinada. Entonces, ustedes van a encontrar, no lo van a encontrar así, sino tuve que llevarlo así como un ejemplo de lo que es el perfil, si usted lo ve en la mano derecha, y llevaba como una flechita, ah, mire, este perfil alfa habla de comunicativo. Quién me va a dar ese perfil? Ah, en la materia de comunicación o lenguaje y comunicación o en la materia de castellano, en la historia. Eh, por lo menos un perfil alfa puede ser a ah, que tenga identidad cultural y social, ¿verdad? Ah, pero puede ser una materia sobre el área de historia, y desarrollo social. Ojo, no es que cada asignatura me va a fortalecer un perfil. Ojo, vuelvo y lo repito, no es que cada asignatura. Una asignatura me puede per fortalecer un perfil profesional y un perfil alfa. Es decir, una sola asignatura puede fortalecer hasta cuatro o cinco perfiles, tanto de la parte profesional como de la parte humana o, eh, o sensible. ¿Ok? Es dependiendo de cómo yo enfoco la estrategia. Es por eso que si ustedes ven entre lo que es... El perfil y el plan de estudio es donde surgen las estrategias. Entonces, yo como docente debo reconocer primero el perfil para que una vez yo conozca cómo es el desarrollo de cada una de mi pensas o plan de estudio, la asignatura, yo sepa cómo voy a enfocar las estrategias para poder fortalecer todo ese perfil. ¿Y dónde se hace ello? Si usted en la parte superior, ¿sí? Dice planificación. Y el camino que hay entre el alfa, entre el perfil y el plan de estudio, es donde aparecen las áreas de sensibilización. Ejemplo, cuando yo ejecuto una estrategia evaluativa de trabajo en equipo o en grupos, dependiendo a de la definición que diga usted, equipo y grupo, y ahí voy a evaluar solamente el contenido, no, yo voy a evaluar cómo ese estudiante se desempeña o trabaja con otros compañeros, o de qué manera se enfoca, se enfoca como un líder social, o se enfoca, y es ahí donde entro también a fortalecer otro perfil del ciudadano que queremos, que son líderes, líderes sociales, honestos, tolerantes, ¿ok? Y entre esas medias planificaciones, lo que yo le decía, es que esas asignaturas son de componente de formación general, o básica, los componentes de formación profesional específica, o lo que otros en otras universidades llaman componentes de profundización. ¿Ok? Y como en el caso de ustedes, como futuros doctores, que nosotros dentro de nuestro diseño curricular de lo que estamos fortaleciéndolo como futuros pro, eh, doctores es que tengan un perfil netamente investigativo, por eso deben ser creativos e innovadores, porque el aporte que ustedes tienen que dar a la sociedad del conocimiento es un aporte muy relevante, que es el aporte de algo innovador, ¿sí? Y a esa área la llamamos componente de formación investigativa. Por eso los doctorados nuestros se enfocan entre un 60 y un 70% de asignaturas que los conlleve a fortalecer ese componente de formación investigativa. Y eso es lo que hago yo a través de esta asignatura, que ustedes visualicen, que ustedes su perfil no es alegremente desarrollado, sino que nosotros como docentes debemos enfocarlo hacia la motivación de profundizar en cada uno de nuestros contenidos y que ustedes se sientan motivados y fortalecidos en la formación que estamos haciendo. Entonces, dentro entre el plan de estudio y los perfiles existe la estrategia que debemos ejercer y que debe estar enfocado entre la planificación y que me va a conllevar a fortalecer ese perfil profesional, ese perfil humano y ese perfil de sensibilización. Y es ahí donde emergen los componentes de formación general. ¿Cuáles son las asignaturas de componente de formación general? ¿Cuáles son las de formación eh, profesional o específica? ¿Y cuáles son otramente los componentes de formación o profundización? Bueno, mi profe, no sé si Nidia o alguno quiere levantar la mano, si me comprendieron lo que quise decir con esto, que lo que quiero más que todo especificar es que las asignaturas o, con, o, o las materias que emergen en cada plan de estudio a nivel del cual sea, no es porque están así por libertad, no, emergieron por la necesidad de fortalecer el perfil y esas asignaturas me van a llevar a eso, pero de qué depende la estrategia y cómo yo lo enfoque en la planificación. No sé quién más quiere participar. Profe, buenas, buenas tardes, creo yo. Hola Raquel, profe, ¿cómo me está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Disculpe, buenas tardes aquí en Venezuela. Todavía buenos días en Colombia. Ah, disculpe ese rato, lo que es que esto mala la cobertura acá en el Piñal. Ah, el Ha piñal estado bastante, profe está. bastante mal. Bueno, profe, como, como hemos venido escuchando, bueno, interpretada siempre ahí la comunicación ha estado en el día de hoy, o sea, ha sido fuerte para acá de broma Ajá. no se sé, ha la electricidad. En Ajá. cuanto a las actividades que usted dice, nosotros sabemos qué perfil de, debe tener el niño, por lo menos de primaria, ¿sí? En sí. Mi, yo trabajo con niños de primaria y nosotros sabemos por lo menos el perfil de primer grado, de segundo, bueno, hasta sexto grado. Nosotros allí, pues como usted dice, la, la eh, los objetivos y contenidos ya están ahí estructurados, pero nosotros como como docente debemos sacar las estrategias que vamos a desarrollar para que ese niño pueda recibir y percibir la educación de calidad según el perfil que debemos, que el niño debe tener para ser promovido para el siguiente nivel. Uh -huh. Entonces es como esta parte dinámica, ¿no? que tú nos dices allí, es la parte dinámica donde el docente es innovador y busca cómo, cómo hacerle llegar al niño eh, esa actividad o esa estrategia. Debemos ser innovadores, implementar estrategias que al niño le conlleven. Eh, satisfactoriamente lo que está recibiendo y evaluarlo nosotros mismos, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, si le llegó al, al estudiante o no le llegó la información al estudiante como debería ser. Ajá. Es mi manera de, de acotar, ¿no? Muy bien, mi profe, muy bien, profe Raquel, excelente. ¿Alguien más para acotar? Eh, si me entendieron lo que era la vinculación entre el plan de estudio y los perfiles y, y cómo se deberían enfocar las estrategias y la planificación. ¿Y por qué la, cada asignatura tiene un significado? No es que algunos estudiantes llegan y le dicen al mismo docente, yo no entiendo que yo estoy estudiando ingeniería en computación y me estoy metiendo educación física y deporte, por decirlo. O yo no entiendo como estudiante de primaria por qué todavía estoy viendo eh, castellano y literatura. Todas esas cosas, el docente tiene que tenerle respuesta y para tener respuesta tiene que conocer el currículo que está desarrollando. Profe Sí, gracias, maestro. Además también es importante eh, saber por qué esas materias están y cómo es la diferenciación de una institución a otra. Uh -huh. Porque hay veces que los papás cambian a los muchachos y, y bueno, ¿y por qué allá vean esto y por qué a quién lo van? Bueno, entonces creen que de pronto la institución es, eh, no está viendo determinada asignatura o materia, es porque es de, tiene menos de categorización o es, no. Sino hay que hacerles entender que es que cada institución, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a lo que va a egresar, de acuerdo al estudiante que está formando, pues va a cumplir con ese, como usted le está indicando, ¿no? Con todo ese, digamos, complejo de, de asignaturas que llevan a eso, apuntan a eso, y por eso de una institución a otra, aunque estemos muchas veces en el mismo territorio, pueden variar. No es porque tenga menos categorización o no, porque allá enseñan más y en esta no enseñan en el sino que se entiende es porque realmente cada institución tiene a formar un perfil y por ende de cumplir entonces con una serie de asignaturas que apunten o que para esa formación pues eso es muy bueno mi profe Leme. entonces lo que yo quería era que ustedes quedaran claros hoy todo lo que, es la, lo que es el componente estructural, los componentes básicos del currículo y los componentes estructurales y cómo se vinculan los componentes estructurales y que son necesarios que el docente conozca todos esos componentes pero si desconocemos nuestros fundamentos sí si desconocemos cuál es el perfil que estamos formando sea el nivel de educación en el cual estemos trabajando estamos fallando porque estamos desconociendo qué vinculación hay entre esos perfiles esos componentes para lograr eh, desarrollar ese plan de estudio y cómo debo aplicar esa estrategia para lograr una planificación óptima ok entonces esto es, una eh, es un componente estructural más el componente básico lo que debe tener pero debemos estar claros que nosotros como docentes somos los que debemos llevar eh, la relevancia y el proceso en cuanto aplicamos una estrategia reconociendo cuáles son los perfiles que nos exigen primero a nivel institucional y segundo a nivel Nacional o a nivel del ente rector, que es en el cual le llegan todas las directrices a nivel mundial. ¿Ok, mi profe? Entonces, lo que quería era que ustedes vieran que en el currículo hay muchos aspectos y que para uno ser curricultor eh, es necesario vincularse desde el inicio y poder hacer un desarrollo, pero para yo poder hacer un no un. un un diseño curricular tengo que conocer cuáles son los fundamentos que sustentan la universidad a la cual le voy a dar de repente el diseño, ¿sí? Que por lo menos nosotros la efectividad y la andragogía y la tecnoformación, como lo dice la doctora Soledad, mi persona y el doctor Marco y nuestro rector fundador que en paz descanse, el doctor Javier, que hablaba muy claro de lo que era la tecnoformación, ¿ok? Es muy relevante cuando alguien deja marca una institución y uno no lo trae para para, para, aunque ha fa eh, fallecido, uno lo trae a realce. ¿Por qué? Porque cuando es el padre de todo este proceso y está una madre y un tío como yo, como la madre de la otra Soledad, un tío como yo y otro tío como el doctor Marco, debemos siempre enfocarnos hacia la esencia del origen de la institución. Y esa esencia está muy clara y bien estipulada. Yo siempre enfoqué mi, mi creación de lo que era la, la otra se habló mucho de la afectividad, el doctor Javier habló mucho de la parte andragógica, y mi persona en este caso habló mucho de lo que era la autopoiesis, era la necesidad del adulto autorregenerarse solo, la necesidad de producir conocimiento y que sea respetado a través de ese conocimiento y la necesidad de ir profundizando, pero el que debemos respetarlo somos nosotros. Entonces, ahí es cuando entra la esencia de cómo debemos hacerlo y es promoviendo y primero que se sientan motivados hacia el rol que están ejecutando y sigan profundizando e investigando. Y esa es la esencia de lo que quería yo lograr con esta asignatura. ¿Ok? Para finalizar... Hay una lámina que habla de... Aquí está. De lo que era el modelo Iceberg, un modelo que habla del currículo visible, el currículo oculto, de lo que hablamos anteriormente, y que entre el currículo visible, pues encontramos eh, para finalizar los planes y programas, pero hay un currículo oculto que estamos dejando a un lado, y más en este siglo XXI, por, no por nuestra necesidad, sino a veces por nuestra comodidad, y que algunos sí lo fortalecen y, y lo, lo han evidenciado, ¿por qué? Porque a veces apartan un poco el aspecto conceptual y el aspecto procedimental, y nos enfocamos también en la actitudinal y en fortalecer esos valores de familia. Como me hablaba un caso de una profesora ahorita que me decía que estaba en una zona deprimente, una zona de necesidad, que es donde entra muy, muy relevante el proceso de formación de ese, de ese docente, de fortalecer valores que aún están careciendo dentro de esa sociedad y que dentro de la familia de repente no han podido proyectarlo y que nosotros como docentes sí debemos proyectarlo y fortalecer aún más muchos valores de familia que están ahí. Entonces, ahí entra el currículo oculto, que son valores, actitudes, que es lo invisible. A veces no lo tenemos, no lo visualizamos, pero ahí están y tenemos que hacerlo. Y como lo dije, el currículo oculto tiene su origen en la normatividad, que son normativas internas de cada institución que nos ayuda a fortalecer muchos valores. Y eh, si no es en el resultado de ciertas prácticas institucionales, otras actividades como la actividad extracátera, donde nos permite visualizar mucho y fortalecer mucho de estos valores. Por no estar escrito, permite que se pueda aprender más por las relaciones sociales que se establecen y por las actividades que se manifiesten. Se aprende más por lo que se hace que por lo que se dice. Es más fácil visualizar ese currículo oculto que a veces dejar solamente, ah, no... Yo respeto a mis compañeros y cuando tú lo ves a la hora de un receso o un intermedio o en los pasillos de la universidad, resulta que es el que más grita y falta el respeto y todo lo demás. Entonces, hay currículos visibles y currículos eh, invisibles y que a veces se nos dificulta y decimos, no, pero es difícil evaluar eso, no, porque el día a día se ve y se evidencia. Eh, para ser docentes hay que tener mucha vocación y es ahí donde de algunas universidades de repente fallamos o de repente no. Pero de repente los docentes que desempeñan ese rol de formación de sus futuros docentes, de sus futuros profesionales, estamos dejando a un lado ese currículo invisible y estamos careciendo de mucha desinformación, que a veces no es culpa del docente, sino es culpa de la gerencia. ¿Por qué? Porque no llega al docente ese perfil. Y cuando llegamos a una escuela, ejemplo. Cuando hablo de escuela, es de un sector universitario y vamos a formar a un futuro profesional, entramos a ese futuro y profe, ¿cuáles son los perfiles que queremos fortalecer de ese futuro docente o licenciado en educación eh, de lenguaje y comunicación? Y no nos lo hacen llegar porque lo desconocen. O en nuestra escuela o colegio, que pedimos los perfiles los desconocemos, pero tenemos hoy en día una herramienta tecnológica en la cual nada hay oculto y ahí podemos buscar cuáles son los perfiles que estamos formando. Entonces es ahí donde entra la esencia y la importancia y la relevancia de ustedes como docentes y nosotros como formadores de llevar esta, esta situación, esta formación a un nivel más elevado y que todos nosotros formamos parte de esta sociedad que queremos formar ciudadanos. Óptimo, de calidad y con sentido de pertenencia y pertenencia y vocación hacia el rol que estén ejecutando. No solamente profesionales, sino en cualquier rol o en cualquier papel que ejecuten dentro de la sociedad. Para mí ha sido un placer, ¿sí? Las actividades van a quedar abiertas hasta la primera semana de noviembre, o sea, no solamente hasta el 30 de octubre, le va a dar una semana adicional. Eh, en el transcurso de la otra semana la mando a abrir más y pueden eh, ejecutar y realizar. Para mí es de verdad un placer. Queda solamente algo que sí necesito de ustedes y que es lo que hablamos de lo que era la evaluación. Y si ustedes recuerdan lo que hablé de lo que era la evaluación, era necesario que yo pues reconociera eh, el proceso de evaluación que ustedes me ejecutan hacia mí, en este caso personal, porque es necesario que yo sepa cómo lo hice y en qué aspectos debo mejorar. Pueden hacerlo en el grupo, no hay ninguna situación, pero sí es requerimiento para mí, más que todo no por satisfacción personal, sino por satisfacción de crecimiento. Y si lo consideran que he llevado eh, ese, ese, ese proceso de formación al nivel que ustedes exigían, al nivel que cumplí con todas sus expectativas, pues bienvenido sea. Yo de ustedes hoy, del EMI, de cada uno de los que participaron, de verdad, pues llevo, y ustedes a veces me veían así porque yo estoy tomando notas de todo aspecto porque hay cosas que de repente eh, me van a servir para el futuro, materias o para futuras actividades que voy a desarrollar con otros grupos, y lo traigo a, a cotación a cada uno. De verdad que para mí es muy satisfactorio. Lo podemos hacer cada uno de esos procesos y me lo y hacen conocer a través de mi gru, el grupo de WhatsApp nuestro. Bien, no sé si alguien quiere decir algo para cerrar. Uno solo o dos personas. Bueno, profesor, Erika. yo muy amablemente quiero agradecerle por cada uno de los encuentros que nos brindó. Como lo dije en la primera sesión, estos son espacios que nos hacen crecer no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Algo que me llamó la atención cuando usted nos dijo que así como a veces nos enamoramos con el corazón y con la razón, poner en práctica, <coughs> perdón, en nuestro quehacer pedagógico, no solamente ese corazón, sino también la razón. Ah, ¿Para sí. qué? Para formar futuros eh, seres humanos competentes en una sociedad a la cual nos encontramos hoy en día. Muchísimas gracias, nombre. muy agradecida y usted es un sabio, usted es un maestro de maestros. Excelente. Gracias, Hago llegar mi experiencia de 30 años y esa es la idea para ustedes y, y yo sé que hay muchos de ustedes que saben mucho y hoy me lo demostraron y me lo demostraron durante los tres encuentros. De verdad que sí, Erika, Lenny y Raquel eh, cada uno de ustedes, todos, todos los treinta y pico de estudiantes que ¿Profe? tengo, cada uno aprendí. Dígame, profe. ¿Aló? Sí, profe, tranquilo, qué pena interrumpir. No, la valiosa apreciación Dale. que usted estaba haciendo, pero no quería pasar de, de lado este momento. Pues somos un grupo de colombianos que eh, altamente agradecidos por habernos permitido cursar, eh, pues no solamente el doctorado, sino haber tenido la, la esta, esta fortuna de, de tenerlo a usted profe como experto porque así lo considero y, y más que que ello es el, la persona que usted ha sido con nosotros porque ha sabido entender nuestras necesidades y también nuestras dificultades porque si bien somos docentes pues estamos cumpliendo un rol de estudiantes y, uh -huh. y usted ha sabido entender muy bien esa, esa situación, la comprensión profe y no. Eh, bastante, bastante significativos todos los aprendizajes que con usted se ha podido compartir. Muchas gracias. Bueno, mi profe, para todos, bendiciones. Ah, profe Lemi, dígame. Qué pena, cierro aquí no, no, con, do, con dos acotaciones, maestro. Eh, yo sí quisiera de pronto mencionar lo siguiente dos aspectos muy fundamentales. Uno, no es tanto lo que uno sabe, sino cómo se transmite. Y yo siento de que usted eh, de verdad cumple como con este objetivo de sabernos hacer llegar el conocimiento. Mira que cuando yo vea currículo, yo decía, eso como tan pesado, se ve como tan... Y no, usted lo supo dirigir de una manera como tan sencilla, que de verdad se va uno con conocimientos eh, claros. O sea, ya en ese momento no le pueden hablar y no puede eh, objetar o puede concluir o puede eh, dar argumento, dar razón. De esto, porque lo hizo de una manera muy sencilla, que a uno le queda muy, muy fácil. Ya con lo que uno conoce, y con lo que uno trae, más todas las aclaraciones y apuntes que usted nos da, nos ayuda a fortalecer el conocimiento. Que uno le decían currículos, sí, uno teníamos sobre algunos aspectos, pero no casi tan clarificados y tan definidos. Entonces, yo sí quería como mencionar esos dos aspectos. Uno, que no es tanto el conocimiento, porque hay mucha gente que sabe mucho, pero a la hora de transmitirlo, no, no da el clic. Y dos, la manera tan práctica de hacernos entenderlo, o sea, algo que de pronto podría haber sido tan tedioso, usted lo hizo tan práctico y tan sencillo que queda como ya como aprendido, o sea, aprendido, o sea, nuestro, hecho nuestro, no de forma memorística, sino que ya queda hecha para, hecho nuestro. Entonces, muchísimas gracias, maestro, por eso. Muy bueno, bienvenido. mi profe, de verdad, porque lo hago con mucho amor hacia lo que ejecuto y con mucha... Respeto hacia los conocimientos que tienen cada uno de ustedes. Eh, bendecido para todos, de verdad que pasen un excelente fin de semana y que sea satisfactorio para ustedes todas las actividades que van a ejecutar y todos los procesos que ejecutamos durante este proceso de intercambio de experiencia y conocimiento <laughs> mutuo. Salud. A mí, profe, bendiciones. Gracias, doctor. Para todos ustedes, una ¿Okay? pregunta Qué pena yo una pregunta. Esta actividad de la línea de tiempo. ¿Queda abierta la plataforma o es hasta sí. hoy? Que no, plazo? yo la abro ya a partir del lunes más. Tranquila, mi profe. Ah, bueno, ok, listo, porque con lo que, lo que, lo lo que, lo 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 que tuvieron hoy, muchos fin van a querer agregar más. Ok, bueno, feliz bien, fin bien, de bien, semana perfecto. para todos y bendecido día y bendecido fin de semana.